Buenos días, jóvenes. El día de hoy vamos a tener la clase de química. Como pueden ver, están terminando de ingresar todos. Vamos a darle medio minuto nada más para que terminen de ingresar los que faltan y vamos a dar inicio a la clase de hoy, ¿ya? Tengamos un poquito de paciencia, medio minuto y vamos a empezar, ¿ya? Habrán podido observar la separata que les he enviado el día de hoy, así que les voy a pedir que de repente tengan su cuaderno a la mano, porque el día de hoy sí estamos entrando ya a un tema en el que hoy día vamos a entrar a un tema en el que vamos a trabajar bastante lo que es ecuaciones. Entonces, con un lapicero a la mano, miren, si pueden comprender correctamente este tema, se les va a hacer bastante sencillo el curso de química. Si pueden entender el tema de hoy, lógicamente, ¿no? Que es básico, en realidad es básico para poder avanzar de aquí para adelante todas sus fórmulas químicas. Si esta clase la pueden entender bien, 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 entonces vamos a ir, pero parejitos. Entonces, vamos a dar inicio, como les dije, ¿no? Voy a colocarles aquí en compartir pantalla para que puedan ver las ecuaciones que vamos a desarrollar el día de hoy, que serían las siguientes. El día de hoy vamos a trabajar lo que es núcleos y radiactividad. Ahora, los núcleos son átomos que se presentan alguna característica común. Tenemos en los núcleos, tenemos los isótopos, tenemos los isótonos y tenemos los isóbaros, que son estos que están aquí. En el caso de los isótopos, como puedes ver, son átomos del mismo elemento químico. Ahora, tú sabes que el número del elemento químico está en la parte de abajo, por eso aquí dice H1, este es H1 y este es H1. Sin embargo, su peso es diferente. Aquí le he puesto 1 de masa, 2 de masa y 3 de masa. El protio, el que está aquí, se forma, estos tres son hidrógeno, pero esto es el hidrógeno protio. Aquí se forma el agua, es decir, con protio formas el agua. Con deuterio formas agua muy pesada. Y con el tritio formas agua extremadamente pesada. Entonces, como ven, lo único que le modifico es el número de la masa, no le modificas otra cosa, solamente es el número de la masa nada más en el caso de los isótopos. Todas las zetas son iguales, el de arriba es la letra A. Entonces, la zeta siempre es la parte de abajo, esos son iguales. En el caso de los isóbaros, en este caso son átomos diferentes, pero presentan la misma masa. Es decir, aquí ves que este tiene 40 y este de acá, este potasio tiene 40 de peso y este calcio tiene 40 de peso. Entonces, claro, los dos son diferentes, ¿no? Porque calcio es 20 y potasio 19, son diferentes elementos, pero sus masas los vamos a colocar en la misma cantidad. Y en el caso de los isótonos, es cuando tú realizas la fórmula, recuerdas que vimos la fórmula de As, ¿no? Que es A menos Z igual a N. Tú restas 11 menos 5 y te da 6, 12 menos 6 y te da 6. Entonces tienen igual neutrones, ¿ya? Entonces cuando tú haces la fórmula te sale que son igual los neutrones. Ahora, los iones, como sabemos, en el caso del catión, es cuando los protones son mayores que los electrones. Y en el caso del anión, es cuando los electrones son mayores que los protones. En la clase anterior, nosotros observamos de que la fórmula era A, Z y E. Ahora le vamos a aumentar esta Q que está aquí. Esta Q es la carga eléctrica. Ahora, yo les voy a enseñar cómo se trabaja esta carga eléctrica. Lo que sabemos es que tenemos esta fórmula que pueden ver aquí abajo. Esta es la fórmula que principalmente vamos a trabajar hoy día. Vamos a trabajar, mejor dicho, las dos fórmulas. La de As no, pero también vamos a trabajar esta de aquí, en el que el número de electrones es igual a Z menos Q. Y por eso es que vamos a colocar así, ¿no? Aquí le voy a colocar, a ver, voy a colocar a ver, le voy a colocar aquí A menos Z es igual a N. Esa es la fórmula que trabajamos la semana pasada, ¿no? El número de neutrones, ¿no? A ver, un segundito, ahí está. A menos Z es igual a N. Esta es la fórmula de As, ¿no? Que vimos la clase pasada. Pero también vamos a trabajar otra fórmula más. La otra fórmula que vamos a trabajar el día de hoy es la que está aquí. E electrones va a ser igual a Z menos Q. Aquí lo voy a colocar también. A ver, un segundito. Ay, no. Ahí está. Aquí les voy a colocar E es igual. E es igual a Z menos Ahí está. Esas serían las dos fórmulas que vamos a trabajar el día de hoy. Principalmente esta de aquí. Principalmente esta que está acá es la fórmula que más vamos a trabajar el día de hoy. Entonces, vamos a tener en consideración estas dos fórmulas. Los electrones los vas a calcular Z menos Q
Y esta es la fórmula que vimos en la clase pasada, ¿no? A menos z es igual a n. Ahora, vamos a pasar a la acción, ¿no? Ahora, nosotros hablamos de este tema de núcleos y radioactividad, porque la radioactividad es el fenómeno que se origina por la desintegración del núcleo atómico. ¿Alguno de ustedes, bueno, ¿alguno de ustedes tiene Netflix, chicos? ¿Alguno de ustedes tiene Netflix? No sé Sí, si, bueno, profesor. los que tienen Netflix de repente o en DVD, no sé si vieron, el año pasado se hizo una serie muy famosa casi antes de que empiece la pandemia que se llama Chernobyl. Chernobyl fue fue uno de los desastres atómicos más trágicos que ha habido en la historia, porque fue un núcleo allá en Rusia, en Chernobyl. Bueno, Chernobyl pertenece a Ucrania. No utilizan fuentes hidroeléctricas como en el caso de nosotros. Nosotros tenemos fuentes de corriente eléctrica que provienen de centrales hidroeléctricas. La de nosotros, por ejemplo, la de Lima, la central hidroeléctrica está en Chosica. La electricidad viene de allá. Entonces, nosotros utilizamos fuentes de corriente a base de electricidad, a base de presas de agua. Pero en países más avanzados, como en el caso, por ejemplo, ¿no? Que en este caso que era Chernobyl, no utilizan energía eléctrica. Utilizan energía atómica. Eso es, ellos crean justamente una planta en la que el uranio, en este caso, como es uno de los metales, es uno de los no metales más pesados que hay y mayor radiactividad, la energía lo que hacen es desintegrar al átomo, lo que hacen es desintegrarlo dentro de un cierre, y el átomo se desintegra y se integra, se desintegra e integra, está en constante fluctuación. Y esa fluctuación del átomo de uranio o del átomo de plutonio, lo que hace es crear una corriente interminable de energía. Entonces, la radioactividad de lo que pasó en Chernóbil fue que hubo una fuga dentro del núcleo. Entonces, esa fuga lo mató como a 12 personas que estaban en la planta. Explotar, cuando hablamos de una explosión atómica es diferente cuando hay una fuga. La fuga es cuando empieza a debilitarse la corteza del entorno del envase y empieza a escapar por una fuga, empieza a escapar toda la radioactividad. Claro que la explosión fue contenida a tiempo, estuvieron tratando de apagar la planta, la intentaron apagar como casi de 7 a 10 días más o menos lo intentaron apagar, pero ya había fugado parte de la energía y de la radiación. Lo que pasó fue que los de la planta se murieron, pero los que estuvieron cerca de la planta, es decir, en toda la ciudad, todos les dio cáncer, enfermedades congénitas, muchos murieron al poco tiempo, murieron de una forma horrible. Entonces, a ver, un segundito, chicos, estoy recibiendo una llamada del colegio, un momento. Bien, jóvenes, continuando con la clase, disculpen por la interrupción. Como les decía, la fuga que hubo en Chernóbil, esa fuga de radiación hizo que toda la ciudad
Hasta el día de hoy, la ciudad es una ciudad donde no va a crecer ni una sola planta. La radiación destruye todo lo que está ahí, no solamente lo destruye, lo contamina al punto de que no se puede, ahí no puede crecer ni una sola planta, no puede ni siquiera pasar una sola ave por ahí porque muere irradiada. Entonces, por eso es que no se puede ingresar a la ciudad. Hasta ahorita es una ciudad fantasma. Si quieren ir a hacer un estudio por ahí, tienen que entrar con trajes especiales porque la radiación puede matarte. Hasta el día de hoy, esa explosión fue hace como 40 años más o menos, hace como 40 o 50 años. Hasta el día de hoy no crece ni una planta, la ciudad está completamente cerrada porque la radiación, justamente por la fisión nuclear, lo que hace es desintegrarlo todo, como ves aquí, ¿no? Bien, eso era para hacerles un entre paréntesis de lo que es la fusión y lo que es la fusión y lo que es la fisión nuclear y la radiactividad. Vamos a pasar a los ejercicios. Aquí el 1 ya se los he ejemplificado. Ya está resuelto el número 1. Y yo voy a resolver el número 2 para que más o menos tengan una correcta noción de cómo se desarrollan estos ejercicios. Nosotros teníamos que la fórmula es igual a, como dice aquí, ¿no? La fórmula es así, la que está de color negro. Ahora, vamos a completarlo según lo que nos dice aquí. A ver. Nos dice primero que Q tiene 10 electrones, 14 protones y 14 neutrones. Z es lo mismo que decir P. Z es lo mismo que decir protones. Entonces, aquí, entonces los protones son 14. Los neutrones son 14. El número de masa, entonces, ¿cuánto sería? A ver, ¿alguien me puede decir cuánto sería el número de masa ahí? ¿Alguien? A ver, para que le ponga sus puntos. ¿Cuánto sería el número de masa? Mira, este 14 está restando. Este 14 está restando a A menos 14 igual 14. Así que este 14 pasa a sumar y sería así, ¿no? A igual a 14 más 14. Y sabemos que 14 más 14, ¿cuánto es? 28. 28. Ahí tenemos nuestro primer dato, ¿no? Ah, vale 28. Ahora, también podríamos hallar, necesitamos también la Z y la Q. Vamos a ver la fórmula que nos dice. La fórmula nos dice la fórmula de que es E igual a Z menos Q. Entonces, como E es igual a Z menos Q, aquí en el problema, aquí como ven, dice que tiene 10 electrones. Entonces se pone 10 igual a Z. Z no lo sé. Dice Z, perdón, Z ya sabemos, ¿no? Que es 14. 14 menos Q. Ok. Este 14 que está acá, como está en positivo, pasará en negativo. Entonces, el ejercicio se vería así. 10 menos 14 igual a menos Q. ¿En cuánto sería entonces 10 menos 14? ¿Cuánto es? Menos 4. Menos 4 es igual a menos Q. Puede simplificar en ambos casos. Se puede simplificar los negativos. Se va el negativo de 4 y se va el negativo de Q. Entonces, si se van los negativos, te queda que 4 es igual a Q. La cuestión aquí el detallito está en que me están diciendo que lo represente simbólicamente. Ahora, como yo quiero representarlo simbólicamente, en la A salió que era 28. Segundo. En la A me salió que era 28. En la Z, nosotros sabemos de que era 14. Ahí está, 14. Y en la Q sería 4. Ahí están, como pueden ver, 28, 14 y 4 positivo. Entonces, esto sería la alternativa que está aquí, ¿no? La D. Sería esta alternativa que está acá, la letra D. ¿Se entendió? ¿Más o menos? Como ven, es solo cuestión aquí nada más de reemplazar. Es básicamente lo que nosotros hacemos, solamente reemplazar nada más. Entonces, vamos a hacer lo mismo. Vamos a hacer exactamente lo mismo en el problema número 3, que está aquí. A ver, un segundo. Ahí está el problema número 3. En el problema número 3 me dicen de que aquí debe decir más 3. Aquí está el problema, si no, más 3 dice. Dice que posee 10 electrones y 14 neutrones. Ahora, dice que posee, voy a colocarlo aquí, ¿no? Voy a colocar la pregunta tal cual es. Dice posee 10 electrones y 14 neutrones. Entonces vamos a colocarlo aquí. Voy a escribirlo así tal cual es. Posee 10 electrones y 14 neutrones. Así es como está en el problema. Ahora, si utilizamos la fórmula que está aquí sabemos que es A menos Z igual a N.
Ahora, si tiene 14 neutrones, nosotros lo que podemos hacer primero es hallar esta parte que está aquí arriba. Podemos hallar cualquiera de las dos. Vamos a empezar a ver con la de color morado. La que está de color morado dice así. Sabemos de que Z, neutrones, es 14. Aquí es 14. Ahora, Z, los protones no los tengo todavía, pero sí tengo los electrones. Aquí tengo los electrones. Entonces, en la fórmula que es de color rojo, la que está aquí, esta fórmula que está aquí, los electrones son 10, así que aquí pondré 10 electrones. La Z no lo tengo. ¿Y cuánto vale Q? Según el problema que está ahí, ¿cuánto vale Q? Observen, acá está, mira, ¿cuánto vale Q según el problema? Q vale más 3. Entonces aquí sería más 3. Ahora, menos por más es menos. Entonces el ejercicio sería 10 igual a Z menos 13. Z menos 3. Ahora, ese menos 3 pasa a sumar. Entonces tengo que es 13 el valor de Z. En el problema, lo que me están preguntando es, a ver, ¿qué es lo que me preguntaron en el problema? Me dicen, calcular su número de masa. Ok, para calcular el número de masa tendría que utilizar esta fórmula que está aquí. La masa es la letra A. Entonces, yo ya tengo que Z vale 13. Entonces, coloco aquí mi 13. Este 13 que está restando pasará a sumar. Entonces, ¿cuánto vale el número de masa? ¿Cuánto sería el valor del número de masa? ¿Alguien puede decir? ¿Cuánto será el valor del número de masa? Es 27. 27. Esta es la masa. Así es, 27. Entonces, si lo tuviéramos que representar acá, se vería así, ¿no? El número de masa va arriba, 27. El número atómico va abajo, es decir, la Z. La Z sería 13. Entonces, así es como se vería el ejercicio, ¿no? Pero como solamente me han preguntado el número de masa, marco la alternativa que dice 27. Es decir, el que está aquí. Este de aquí. Y este es una de las preguntas de la Universidad Nacional de Lima. Bien, vamos a ver la siguiente pregunta. Dice, si una especie R, cuando está neutro, tiene 11 protones y 12 neutrones, calcular el número de electrones. Ahora, si está neutro, ¿cómo se vería entonces si está neutro? ¿Alguien me puede decir? ¿Cómo se vería el ejercicio si está neutro? Aquí. Si está neutro, quiere decir que la Q vale 0. ¿Ya? Aquí voy a colocarle la Q es 0. Entonces, si Q es 0, aquí voy a colocarle 0 también. Es neutro. Ahora, me dicen también, está neutro, tiene 11 protones. Los protones es Z. El número atómico es igual que protones. Entonces, 11 protones quiere decir que Z vale 11. Entonces, yo pongo aquí 11 y aquí también le pongo su 11. Y acá la Z que está acá también le voy a colocar su 11. Ahora, a continuación me dice, tiene 12 neutrones. Allá, tienes 12 neutrones. Muy bien, si tienes 12 neutrones, quiere decir que aquí están mis neutrones, 12. Como ves, el ejercicio ya está sencillísimo de resolver una vez que tú has completado los datos. Por eso, lo primero que tienes que hacer es completar los datos. Tienes E es igual a 11 menos 0. Entonces, ¿cuánto vale E? Si E es igual a 11 menos 0, entonces el valor de E sería 11. ¿Y cuánto vale A? ¿Cuánto sería el valor de A? Si este menos 11 está restando, pasa a sumar. Sería 12 más 11, 23. exacto, 23. Así es. Entonces aquí sería 23. En el problema, ¿qué es lo que me han preguntado? Me han dicho calcular el número de electrones. Ya acá está el número de electrones, ni siquiera necesitaba hacerlo de abajo. El número de electrones es 11. Entonces, aquí está, número de electrones, 11. Ahí lo tienes. En la pregunta número 5, aquí es básicamente idéntica al problema número, es idéntico al problema número 6. Entonces, para que esté completamente claro, yo voy a resolver el 6 y van a notar de que el 1 se desarrolla completamente igual. Ahora, como pueden ver, en el problema número 6, aquí está, dice, se tienen dos isótopos que presentan número atómico 5, presentan número atómico 6. Si presentan 13 neutrones en total, calcular la suma de los números de masa. O sea, el ejercicio se ve más o menos de este modo. Miren, se lo voy a colocar aquí. ¿Hasta acá se está entendiendo? ¿Se está entendiendo más o menos hasta aquí, jóvenes? Más o menos, ¿no? Más o Más menos, o ya. menos. Más o menos, ya. Ok.
Me dicen eso y me quedo más tranquilo. Entonces, miren, aquí en este problema número 6, aquí estamos hablando de dos isótopos. Entonces, no estamos trabajando un solo tema, un solo grupo. Ahora estamos trabajando dos grupos. Estamos trabajándolo así. Pero obviamente no pueden ser los dos pues lo mismo, ¿no? Porque no son gemelos. Entonces, vamos a llamar este A1, y a este vamos a llamar Z1, y a este lo vamos a llamar Q1. Aquí A2, Z2. Aquí le vamos a poner Z2, y a este le vamos a poner Q2. Porque son dos elementos, son dos, y nosotros vamos a trabajar los dos. Ahora, podríamos decir lo mismo, ¿no? Que es E1, Z1, Q1, es exactamente lo mismo, pero van a utilizar las mismas fórmulas. Entonces, vamos a resolverlo, a ver cómo sería ver la acción, a ver. Observar, a ver. ¿Están fumigando, Neida? ¿Están fumigando? Ah, un segundito, jóvenes, permítanme un minutito, por favor, todos conectados, nadie se mueve. Vayan observando. Estoy nerviosa. Bien, jóvenes, disculpen por la interrupción. Continuamos entonces. Como les dije, ¿no? En este problema número 6 dice, se tienen dos isótopos que presentan número atómico 6. Ahora, el número atómico que tienen ambos es 6. Ahora, dice, si presenta 13 neutrones en total, calcular la suma de los números de masa. Entonces, vamos a verlo así. Vamos a ver la ecuación, la vamos a tener que hacer dos veces. Es decir, la vamos a tener que trabajar dos veces esta ecuación. Entonces, la ecuación trabajada, a ver, perdón, disculpen. La ecuación trabajada se vería de este modo, ¿no? Te dice que ambos presentan número atómico 6. Nosotros sabemos que el número atómico es la Z. La Z es el número atómico. Entonces, aquí sería 6 y aquí sería 6. Ese es el número atómico. Ahora, te dice, presentan 13 neutrones en total. Quiere decir que cuando tú sumes el N1 y el N2, cuando sumes estos dos, N1 más N2, te va a salir que es 13. Entonces, vamos a colocarlo por aquí aparte también. N1 más N2 es igual a 13, cuando tú sumas ambos. Ahora, la cuestión es que me dice, si presenta, calcular el número de masa de ambos números, quiere calcular el número de masa. Entonces, para esto, mira, lo que nosotros tenemos que hacer es un viejo colega que se llama sistema de ecuaciones. No sé si lo pueden recordar. En sistema de ecuaciones, nosotros lo que hacemos es sumar de arriba hacia abajo. Así. A más A sería 2A. Menos 6 menos 6. Ay, perdón. Menos 6 menos 6 es 12, menos 12. Igual a
N1 más N2 es igual a N1 más N2. Pero nosotros nos dicen que N1 más N2 es 13. Entonces aquí coloco 13. Hasta ahí espero que estén entendiendo. Luego, ¿qué sería? Luego pasaría a sumar, ¿no? Pasaría a sumar el menos 12, pasaría a sumar, sería más 12. Entonces, a ver un segundito. 13, número, calcular la suma del número de masa. Todo bien está. 6, 13, está bien. Ya, entonces lo que hago es menos 12 pasaría a sumar. Sería 2A igual, 2A va a ser igual a 25. Entonces, los dos números de masa, como ven, 2 ya no lo pasaré a multiplicar, a dividir, porque no me están pidiendo que calcule el número de masa de cada uno de ellos. Me están pidiendo cuánto sumarían los dos. Entonces, los dos sumarían 25. 25 es la respuesta. Entonces, hasta acá, ¿se entendió este ejercicio? Porque ustedes van a desarrollar uno, ojo. A ustedes les voy a dejar un ejercicio para que resuelvan ustedes. Vamos a pasar ahora al problema número 7. Aquí dice un catión trivalente. Un catión trivalente sería, pues no, estamos hablando, trivalente significa 3. En este caso, nosotros cuando hablamos de cationes, lo que tenemos que tener siempre presente es que en el caso del catión, como pueden ver aquí, en el caso del catión, el protón es mayor que el electrón. Entonces, como me dicen que es un catión trivalente, quiere decir de que tiene 3. Entonces, el ejercicio se vería así. El catión trivalente, a ver, ¿dónde estamos? Estamos acá. Catión trivalente posee un número de masa igual a 45 y tiene 18 electrones. Calcular el número total de sus partículas elementales. Entonces, vamos a trabajarlo de este modo. Voy a ver, voy a limpiar esta parte. A ver. Ahí está. Entonces, como es trivalente, quiere decir que aquí es 3. 3 más es aquí, ¿no? 3 más o más 3. Me dice de que tiene el número de masa igual a 45. Entonces, esta A vale 45. La A vale 45. Y aquí sería 45. Aquí sería 45. Z no lo tengo todavía. Pero me dicen de que tiene 18 electrones. Entonces, tiene 18 electrones. Y aquí yo sé que Q es más 3, ¿no? Aquí sería más 3. Más 3 más por menos es menos. Entonces, aquí sería 3. Menos 3 pasaría a sumar al otro lado. Entonces sería 18 más 3 y 18 más 3 es 21, el valor de z. Ahora, como ya tengo que z vale 21, lo reemplazo aquí, 21. Ahora, 45 menos 21, ¿cuánto es? ¿Alguien me puede decir? ¿Cuánto es 45 menos 21? 45 menos 21 es 24. 24 sería el valor de n y ya tengo el protón, ya tengo el electrón y ya tengo el neutrón. Entonces, como nos piden en el ejercicio calcular protón, porque me están diciendo, ¿no?, las partículas elementales. Es decir, las partículas elementales son P, protones, electrones y neutrones. Entonces, lo que me piden es calcular que sume todo, ¿no? Me lo están pidiendo así, ¿no? Calcula la suma de todo. Entonces, los protones sabemos de qué es Z. Z es protones. Entonces, aquí es 21 más los electrones. Aquí me salieron que eran, los electrones me decía que era 18. Y que n vale 24. Entonces, 21 más 18 más 24 me saldría, a ver, 4 más 8, 12 y 1, 13, me saldría 63. Esta sería la suma, 63, la que va aquí. La pregunta número 8, como ven, ya está desarrollada, ya les he desarrollado la pregunta número 8. Y por último, vamos a desarrollar la pregunta número 9. Ustedes van a hacer la pregunta número 10. Si es que aquí les sugiero que no lo hagan aquí mismo nomás, las resoluciones, no se olviden de que tienen que enviar las resoluciones de los ejercicios. Aquí me está preguntando en el problema 9, ¿cuál es el número de electrones de un ion que posee como número de masa 45, carga más 2 y número de electrones 24? Bien, acción. Vamos a reemplazar todos nuestros datos. Como ven, no estoy utilizando otra fórmula que no sean estas de aquí. Aquí dice cuál es el número de electrones. Me están pidiendo calcular E. Este es el que me están pidiendo calcular, el número de electrones. Me dice que de un ion, el número de electrones de un ion que posee de número de masa 45. Sabemos que la A es la masa. Entonces aquí vamos a colocar 45. En vez de A colocamos 45. Luego me dice también carga más 2 y número de neutrones 24. Entonces la carga aquí sería más 2.
Y el número de electrones es, el número de neutrones 24. Aquí hemos dicho que era más 2, menos por más es menos, entonces aquí sería 2. Y el número de neutrones me dice que es 24, entonces aquí sería 24. Para que nosotros podamos desarrollar E, tenemos que saber cuánto vale Z. Entonces desarrollamos en la parte de aquí abajo. Primero vamos a desarrollar esta. Este menos Z pasaría a sumar al otro lado. Y este 24 pasaría a restar. Entonces sería 45 menos 24 sería igual a Z. Ahora, ¿cuánto es 45 menos 24? 45 menos 24 es 21. 21 sería el valor de Z. Ahora, esa Z lo reemplazo aquí, que es 21. 21 menos 2 es 9, así que el valor de E es igual a 9. Y esa C, ah, perdón, 21 menos 2 es 19. Entonces saldría que E vale 19. Ahí está, E vale 19. Y aquí está mi respuesta. 19. Ustedes van a desarrollar la pregunta número 10. Aquí me dice, ¿no?, que tienes un elemento y aquí tienes otro. Halla los neutrones de Y. Aquí tienes que hallar los neutrones en este caso. Como te dice que es isoelectrónico este con este, entonces lo que vamos a hacer nosotros es compararlo para hallar la Z. Nosotros tenemos que comparar las dos para determinar cuánto es el valor de Z. Como me dicen que es isoelectrónico, nosotros aquí arriba, como pueden observar, aquí me hablan de, es justamente eso, me hablan cuándo es isoelectrónico. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es igualarlos para que nos salga el valor de N. Entonces, si copian todo correctamente, si lo pueden copiar todo correctamente, van a tener, hasta ahí van a tener 17, ¿ya? Si colocan todo correctamente, tienen 17. Si han entendido de la clase de hoy, ustedes van a obtener el 20 si pueden desarrollar esta pregunta que está aquí, ¿ya? Que es con el mismo procedimiento y las mismas fórmulas que he utilizado acá. Es lo mismo, ¿ya? Es exactamente igual. Mismas fórmulas que utilicé aquí, estas dos, son las mismas fórmulas que ustedes van a desarrollar. Bien, jóvenes, entonces, claro, va a ser como un reto para ustedes. Por eso es que no les estoy dando más alcances. Ustedes solitos tienen que desarrollarlo para que puedan obtener el 20. Bien, jóvenes, eso sería todo. Entonces, lo que vamos a desarrollar el día de hoy, más bien el día de ayer, yo les había comunicado que íbamos a tener una reposición por el curso de física, pero en la mañana tuve un problema de corte de luz. No sé si de repente el profesor Eduardo le llegó a comentar. En la mañana tuve corte de luz. Y en la tarde, bueno, yo regresó la luz como al mediodía, casi entre el mediodía y las 2 de la tarde más o menos regresó la luz. Y reprogramé las clases para la tarde, pero lamentablemente en la tarde nuevamente se volvió a ir la luz. Entonces ya no pude hacer nada. Entonces tampoco les quiero estar quitando otra hora de clases o estarles colocando de que trabajen en un horario que no es. Así que la clase de física la vamos a llevar la próxima sesión que nos toca el próximo miércoles en su hora normal de clases y vamos a avanzar esa separata que tenemos en plataforma. Ya, jóvenes, esa separata, si ya lo tienen impreso, ténganlo ahí dobladito, bonito, ordenadito, vayan pegándolo en su cuaderno porque la próxima clase la vamos a desarrollar en clase. Bien, jóvenes, eso sería todo lo que vamos a desarrollar el día de hoy en el curso de química. Espero que hayan entendido la clase. Cualquier consulta me lo hacen directamente por personal, ¿ya? Bien, jóvenes, sería todo lo que vamos a desarrollar el día de hoy. Muchas gracias por su atención a todos y que tengan muy buenas tardes. Hasta luego, chicos. Chao, Pueden profesor. desconectar. Cuídense. Hasta luego, Cuídense. profesor. Hasta luego, profesor. Pueden desconectarse. Chao. Hasta luego, hasta luego.